y muchísima alerta, consumidores. ¿Han notado que cada vez hay menos papitas o chips en sus empaques? Pero Carmen, el precio continúa siendo lo mismo. Mi bolsillo y mi estómago lo ha notado. Bueno, pero no solo ocurre con las meriendas. Oiga, hay muchos productos que cada vez se venden en menor cantidad sin cambio de presentación o de precio. Pero ojo, porque esta práctica puede cambiar muy pronto. Nuestra reportera de investigaciones del consumidor, Betsy Badel, nos explica por qué. Los anaqueles de los supermercados están repletos de paquetes con más aire que producto. Y la senadora Elizabeth Warren dice que no es justo. Enough. You don't get to try to trick consumers like this. Warren se refiere a la reduflación o shrinkflation en inglés, una estrategia de ventas en la cual reducen el volumen del producto por paquete sin cambiar el precio y sin previo aviso. Sara Ávila, profesora de economía en la Universidad de Colorado Boulder, nos explica por qué las empresas prefieren reducir cantidades en vez de aumentar los precios. Los consumidores respondemos menos a la reducción del tamaño del paquete que al aumento del precio. Por otro lado, las empresas tienen el negocio, su objetivo es maximizar ganancias, no es el bien común, ¿no? La propuesta de ley llamada Acta de Prevención contra la Reduflación o Shrinkflation Prevention Act en inglés califica la táctica de ventas como un acto injusto o engañoso y busca prohibirla. Part of the reason we want to get this legislation passed is so that we can have some federal muscle behind looking into all of the different companies. La ley le daría a la Comisión Federal de Comercio y a los fiscales generales de cada estado la habilidad de demandar y sancionar a las compañías que practiquen la reduflación. It's putting a cop on the beat to make sure that giant corporations don't cheat our families in the grocery stores. Por su parte, Sara explica que los consumidores necesitan transparencia para tomar mejores decisiones con su dinero. Transparentar la información y decir, en realidad esto está costando tanto, ayuda a eliminar este anclaje que tiene uno con el producto en el que estás habituado. De hecho, en países como Brasil, desde el 2022, las empresas productoras están obligadas a imprimir un aviso en sus etiquetas cuando el volumen de un paquete ha disminuido. En Francia y Canadá, recientemente han puesto sobre la mesa propuestas de leyes similares. Y la solución, casi por definición, es incrementar la competencia. De una estrategia más general, más a largo plazo, sea fortalecer las instituciones que velan porque pueda haber esta competencia. Bueno, y mientras el Capitolio o en el Capitolio deciden cómo resolver el problema de la reduflación, existen por lo menos dos formas de ser consumidores más conscientes y así obtener el mejor valor por lo que compramos. La primera sería utilizar su teléfono en el supermercado y tomarle foto a los productos que compra con frecuencia, así como el precio y la cantidad. Con esto usted puede mantenerse bien al día sobre lo que han cambiado en esos productos, ¿verdad? Y lo siguiente, para ser un consumidor más consciente y aprovechar al máximo, sería procurar rellenar en tiendas ecológicas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el café usted lo puede rellenar en ciertos mercados en vez de tener que comprarlo en bolsas o en latas o incluso en estos paquetes de cartón también. Así que es una forma de eliminar el tema de la reduflación y además ayudar al ambiente. Yo soy Betsy Badel para Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.